Comic. Bien, Gutenberg, encontramos un poco más de la eminencia en las obras. Espero disfruten de esta banda del día de hoy y de ser así, recuerden apoyarnos con un like en comentario. Y si es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Sin duda alguna, la trama está bastante interesante en este momento, donde se encuentra que Liz y Elise están juntas y con un equipo bastante peculiar de personas que están brindándole apoyo. ¿Qué será lo que sucederá de aquí en adelante y qué otros planes tendrá el culto malvado de Diabolos? ¿Y dónde está nuestro protagonista? Pues lo descubriremos a medida que avancemos en esta grandiosa historia. Sin duda alguna, espero la disfruten. Volumen 5. Capítulo 5. ¿Terroristas en la academia, otra vez? Parte 4. Todos escucharon la explicación de Suzuki. Este collar tiene la función de transmitir poder mágico. El poder mágico transmitido se acumula y es consumido por el collar de la otra persona. En otras palabras, si pasas poder mágico a un estudiante con poco poder mágico restante, puedes retrasar la explosión. Me sorprende que te hayas dado cuenta, dijo Alexia, impresionada. Tal vez esto reducirá la pérdida de vidas, dijo Claire. La estudiante con más magia restante es Elisa-sama. Por supuesto que nos ayudará, ¿verdad? Preguntó Suzuki con una sonrisa. Elisa también sonrió. Lo pensaré cuando lleguemos al auditorio. Me alegra oírlo. Oh, cierto. Cuando revisé los cuerpos de los estudiantes en clase, había algo extraño que me inquietó. Algo extraño. Los cuerpos tenían marcas de atadura en sus extremidades. ¿No fue eso solo tu imaginación? Los ojos de Elisa vacilaron por un momento. Otra cosa. Extraña. A todos les explotaron los collares. ¿Qué pasa con eso? Es natural que sus collares explotaran cuando se agotó su poder mágico, ¿no? Sí, lo es. Pero si te lo imaginas, es una situación muy extraña. Murieron cuando sus collares explotaron mientras estaban inmovilizados. ¿Cómo demonios pudo pasar? No sé a qué te refieres. Tal vez alguien ha intentado lo mismo que yo con un compañero vivo. Han vertido poder mágico en ellos, les han hecho usar su poder mágico. Han intentado averiguar las condiciones para activar el collar y ver si podían desactivarlo. Y el factor decisivo fue ella, dijo Suzuki, mientras señalaba al estudiante que recién había ayudado. Cuando le transferí parte de mi poder mágico, dijo, gracias. Pero eso es raro. Normalmente, se sorprendería. Nadie debería saber que el poder mágico puede ser transferido. Pero tú ya sabes todo eso, ¿verdad? La estudiante palideció y tembló. Yo. Lo sabías, ¿verdad? Lo siento. Elisa-sama es una gran noble y no podía desobedecerla. A los estudiantes que la desobedecían eran inmovilizados y se les quitaba el collar, o se les hacía consumir su poder mágico hasta que llegaba a cero. Y yo descubrí que podía transmitir poder mágico en el proceso. Yo lo sabía. También era extraño que solo a Elisa-sama le quedara una cantidad inusual de poder mágico. A todos los demás estudiantes les quedaban menos de 300 de poder mágico. Era como si lo hubieran arreglado entre ustedes. Todos entregamos nuestro poder mágico a Elisa-sama. Pero yo solo tenía un poco de poder mágico, así que no pude dárselo, así que me enviaron al pasillo. La chica empezó a llorar. Si eso es cierto, es una situación muy grave. Alexia fulminó a Elisa con la mirada. Entonces, ¿qué van a hacer al respecto? Dijo Elisa, soltando un suspiro. ¿Entonces admites la culpa? ¿Culpa? Traté de ayudar a los estudiantes como vicepresidenta. En ese momento, no sabía que, si tratabas de quitarte el collar o si perdías tu poder mágico, explotaría. ¿Cómo te atreves tan descaradamente? ¿Cómo vas a explicar que robaste el poder mágico de los estudiantes? No lo robé, lo guardé. Por supuesto, planeé compartirlo justamente más tarde. ¿De verdad crees que puedes salirte con la tuya con esa excusa?
Normalmente lo haría, pero no esa clase de situaciones funcionan frente a la princesa Alexia. Así que, sí, hagamos un trato. ¿Un trato? Todavía tengo 1900 de poder mágico. Si me dejas ir, estoy dispuesta a darte todo este poder mágico. Alexia chasqueó su lengua. El poder mágico de los estudiantes se había reducido por la batalla actual. Si recibía su poder mágico, quizás podría ayudarles. Pero si aceptaba el trato, significaría que sus pecados serían pasados por alto. Incluso para Alexia, no era fácil rechazar un trato con un gran noble. ¿Realmente vas a regalarlo? Sí, por supuesto. Estoy dispuesta a renunciar a una gran parte de mi poder mágico bajo determinadas condiciones. Elisa tenía una sonrisa en la cara. Alexia miró a los estudiantes. Sus rostros estaban enrojecidos por la impaciencia y la fatiga. Incluso en este mismo momento, sus vidas se estaban acortando. La única manera de ayudarles era llegando a un acuerdo. De acuerdo, acepto el trato. Alexia estaba a punto de decir eso cuando de repente. Parece que no entiendes la situación. Dijo Suzuki por encima de la voz de Alexia. Estaba de pie, justo detrás de Elisa. ¿Qué dem? ¿Cuándo llegaste allí? No te muevas. La voz grave de Suzuki hizo que Elisa y su séquito se dieran la vuelta, presos del pánico. Su mano tocaba el cuello de Elisa. No, más bien, tocaba su collar. ¿Qué pasará si le quito este collar ahora mismo? Elisa-sama lo sabe, ¿verdad? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Sabes lo que pasará si me haces esto? Elisa era una excelente espadachina. Suzuki, detente. Incluso la familia Ope no tiene la voluntad de ir contra ellos todavía. Cristina. También dijo. Santo cielo. Parece que nadie entiende la situación. Suzuki dejó escapar un suspiro para que todos pudieran oírlo. ¿Qué quieres decir? Elisa-sama, no hay nada aquí que la pueda proteger. El prestigio de la gran nobleza, el poder de las facciones, la riqueza que has acumulado es tan alta, pero nada puede alcanzarte en esta niebla blanca. Soy Elisa. Soy la representante del reino de Migar. ¿Y qué con eso? ¿Te protege en este momento? Si matara a Elisa-sama en esta niebla blanca, ¿qué testificarían todos? ¿Testificarían a tu favor los que han sido privados de su poder mágico por ti? Elisa miró a los estudiantes como si los increpara con la mirada. Ninguno de ellos quiso establecer contacto visual con Elisa. ¿Has entendido la posición en la que estás? Suzuki le susurró al oído. Luego presionó el collar con firmeza. Está bien. Me disculpo, dijo Elisa en voz baja. No necesitas disculparte. Por favor, comparte tu magia con los estudiantes. Por supuesto. Los ojos de Elisa estaban llenos de odio, como si pudiera matar a alguien con su mirada. Está bien, princesa Alexia. Estamos en una situación de emergencia. Elisa-sama será castigada en la corte después de que todo termine. Y por supuesto, si es necesario, yo también recibiré mi castigo, estaré a su entera disposición. ¿Estás seguro? Si amenazas a un noble, el trato a Suzuki-kun puede ser duro. Estoy preparado para ello. Así que, ¿qué pasará con la familia Ope? Alexia le preguntó a Cristina. Si puede dar su testimonio ante el tribunal, Alexia-sama. Todo fue revelado aquí, así que el resultado no será tan malo. Gracias. Suzuki bajó la cabeza en una reverencia. No fue nada, además, tengo mis propios pensamientos sobre el asunto. Dijo Cristina, mirando hacia otro lado con el ceño fruncido. Entonces se entregó el poder mágico. A Elisa solo le quedaban 400 de poder mágico. 1500 se repartieron entre los estudiantes con poco poder mágico. Como ya saben, está prohibido tomar su poder mágico otra vez. Debemos apresurarnos al auditorio. No quiero ser atacado más por los espíritus. Después de la transferencia de poder mágico, el grupo se dividió en dos. Elisa y los estudiantes irían al auditorio, mientras que Alexia y los otros rastrearían a donde se almacenaba la magia.
No perdonaré esta humillación. Elisa fulminó a Suzuki con la mirada mientras se marchaba. Pero él miró a Elisa mientras pasaba a su lado, como si estuviera mirando una piedra junto al camino. Todo es una ilusión. Es un evento en la niebla blanca. Y dándole la espalda, dijo esto de una manera significativa. Alexia y sus amigos abandonaron el edificio de academia y siguieron el rastro de magia del collar. Los ataques de los espíritus se habían calmado desde entonces, solo con alguna que otra batalla ocasional. ¿Quién rayos es él exactamente?, preguntó Alexia en voz baja mientras se alineaba junto a Cristina. Un pariente lejano de la familia Ope. Estaba segura de que no tenía ningún talento especial digno de mención. Pero la mirada de Cristina se posó en Suzuki, que caminaba al final de la fila. Él no es una persona ordinaria. El valor para enfrentarse a una gran noble no es algo que se consiga de un día para otro. Usó técnicas físicas que nunca antes había visto en combate. Tal vez ocultaba sus habilidades, me pregunto si habrá alguna razón para ello. No lo sé. Pero tengo la intención de mantenerlo bajo la custodia de la familia principal a partir de ahora. Eso estaría bien. Es demasiado bueno como para dejarlo ir sin más, además es peligroso. Será mejor que tengas cuidado. Sabe demasiado. Es como una persona diferente. Dijo Isaac, que estaba junto a ellos en la fila. ¿Qué quieres decir? Lo del collar. Dijo que lo investigó él mismo, pero no creo que pudiera investigar tanto en el poco tiempo que estuvo en el aula. También fue él quien se dio cuenta de la magia que emanaba del collar. Tal vez sabía todo esto desde el principio. Si lo piensas así, tiene sentido. Al decir eso, los ojos de Isaac se entrecerraron bruscamente. La razón por la que estaba tranquilo con la situación, la niebla blanca y el hecho de que se convirtiera en una persona diferente, es porque tal vez es un infiltrado. ¿Tienes alguna prueba? Aún no hay pruebas concluyentes. Pero las conseguiremos. Princesa Alexia, por favor, tenga cuidado. Diciendo eso, aceleró el paso. De hecho, Isaac tenía razón. El repentino cambio de Suzuki tras generarse la niebla blanca es suficientemente convincente si pertenece al bando del culto. Si ese era el caso, estaban siendo controlados por Suzuki. ¡Qué hombre tan extraño!, dijo Cristina. Cristina vio a Isaac caminando frente a ella. Bueno, esto le está jugando en contra a nuestro protagonista Shadow, quien se está haciendo pasar por Suzuki, evidentemente, como habíamos visto al inicio de los resúmenes en el capítulo número 5, pero ahora están pensando que él forma parte del culto de Diablo, y es lógico creer eso. ¿Ustedes hubieran llegado a la misma conclusión? Háganmelo saber a través de la caja de comentarios. Por mientras, vamos a continuar. Ella. ¿Extraño? No, no es nada. Al escuchar la pregunta de Alexia, Cristina negó con la cabeza. El poder mágico parece continuar por aquí. Claire se detuvo en una pequeña y vieja iglesia que se encontraba en las afueras de la academia. No sabía que hubiera una iglesia aquí. No había una. Fue Nina quien respondió a la pregunta de Alexia. ¿Qué quieres decir? Justo lo que digo. En este lugar no había una iglesia antes de que la niebla blanca lo envolviera todo. Con eso, abrieron la puerta y entraron. Dentro de la iglesia solo había silencio, parecía haber sido olvidada por la gente. Alexia se dirigió con cautela hacia la parte delantera de un lugar con forma de pedestal situado en el extremo más alejado de la sala. «Aquí abajo», dijo Claire. Podía sentir una débil corriente de aire que venía de debajo del pedestal. Claire pateó el pedestal sin vacilar. Pero solo se escuchó un ruido sordo. ¡Auch, duele! ¿Qué rayos es esto? Una barrera mágica. Eso es un artefacto. Necesitas la llave para abrirlo. Nina tocó el pedestal y dijo. ¿Cuál es la llave? ¿Dónde está? No lo sé. Esperemos que esté cerca. Vamos a buscarla. Todos buscaron en la zona durante un rato. Pero no se encontraron pistas. No ha habido suerte. Nada por aquí, dijo Alexia. Lo mismo digo. ¿Seguros que encontraremos algo?
Isaac preguntó aquello, sintiéndose frustrado. No tenemos tiempo. Tenemos que ser más rápidos. A Alexia le quedaban 500 de poder mágico. Aunque había tenido batallas por el camino, estaba más agotada de lo que había imaginado. Los estudiantes del auditorio probablemente también estén bajos de poder mágico. Va a ser difícil decodificar el artefacto. No soy un especialista, dijo Nina. Nada por aquí tampoco. Cristina y Suzuki también parecían incapaces de encontrar nada. Entonces les envolvió un profundo silencio. Lo único que podían hacer era mirar fijamente el pedestal. Era un callejón sin salida. En ese momento, se oyó un pequeño estruendo. Vieron a Claire golpear el pedestal con el puño. Derecho. Es inútil, Claire. Alexia intentó detenerla. Pero Claire volvió a cerrar el puño derecho. Su voz era más baja que antes. Por favor, dame tu poder. Tengo trabajo que hacer. No puedo acabar así en este lugar. Claire se quitó entonces las vendas de la mano derecha. Isaac y Cristina jadearon al ver el círculo mágico grabado en ella. Eso es. Por favor, Aurora, ayúdame. Has estado callada desde hace un rato, pero sé que puedes encargarte qué está haciendo. ¿Con quién está hablando? Cállense, no se muevan. Alexia hace callar a Isaac y a Cristina. Por favor. Por favor, Aurora. Respóndeme. Responde a mi voz. En ese momento, el círculo mágico de Claire comenzó a brillar. Una luz tiñó de rojo la zona y grabó innumerables letras antiguas en el pedestal. ¿Qué es este poder? Era la voz de un asombrado Isaac. Ábrete, ábrete. El poder mágico rojo envolvió el pedestal y luego explotó. Y entonces, sin dejar rastro, el pedestal desapareció. Bajo el pedestal, una escalera conducía al sótano. Increíble, murmuró Cristina consternada. El enorme poder mágico que desplegó Claire estaba fuera de lo común. Me has contestado, Aurora, maldita sea, me hormiguea la mano derecha. Este es el precio del poder. Claire exhaló con brusquedad y se sujetó dolorosamente la mano derecha. ¿Estás bien, Claire? Alexia sujetó y apoyó los hombros de Claire. Estoy bien. Sigamos adelante. No tenemos mucho tiempo. Claire se obligó a recuperar el aliento y actuó con firmeza. Vamos a salvar a todos. Entonces, con Claire a la cabeza, descendieron por la escalera. Era una escalera muy, muy larga. Debido a la oscuridad y la niebla, había poca visibilidad tanto por delante como por detrás. Solo había silencio y el sonido resonante de los pasos. Cuando llegaron al final de la escalera, el poder mágico de Alexia había bajado de 500 a 450. Esa es una puerta bastante grande. Una enorme puerta apareció en la mazmorra tenuemente iluminada. Alexia y los demás abrieron la pesada puerta y siguieron adelante. Más allá había un espacio ligeramente abierto. A ambos lados había hileras de celdas rotas. La prisión estaba desierta. ¿Qué es esto, una prisión? Alexia y los demás procedieron con cautela. Al cabo de un rato, oyeron algo pesado que se movía detrás de ellos. ¿Qué es eso? Murmuró Claire con inquietud. En la oscuridad, no podía ver lo que ocurría detrás de ella. Alexia se dio la vuelta, como si hubiera recordado algo importante. En el sótano de la iglesia, bajando un largo tramo de escaleras hasta una habitación secreta, la puerta se cerró detrás de mí. Fueron las palabras del jefe bibliotecario las que Alexia recordó. La situación era muy similar a la actual. Hay que volver. Es una trampa. Alexia empezó a correr detrás de ella. Pero se oyó un fuerte golpe y la puerta se cerró. Al mismo tiempo, brotó gas de un pequeño agujero en el techo. Un olor fragante inundó la zona. Contengan la respiración. Pero ya era demasiado tarde. Uno a uno, se desmayaron. Alexia era la última que quedaba. No puede ser, en un lugar como este.
En su conciencia desvanecida, Alexia vio a un chico con una máscara de gas. Cielos, no pensé que te escabullirías tan lejos, princesa Alexia. No me digas que tú. Así es, yo soy el infiltrado. Isaac se rió maliciosamente dentro su máscara de gas. Alexia trató de alcanzar su espalda, pero antes de poder agarrarla su conciencia se desvaneció. Oh, así que era Isaac el infiltrado. Bueno, si alguien tenía que hacerlo, era él. Bueno, justo para hasta aquí llega este capítulo. Espero lo hayan disfrutado. De ser así, no olviden apoyarnos con un like. Dentro de poco vamos con lo que viene siendo el epílogo del volumen número 5. Y con eso ya finalizaríamos lo que es este grandioso volumen. Sin duda alguna, la historia está bastante interesante y nos da pie para desear mucho más contenido. Más sin embargo, tendremos que esperar a que salga el volumen número 6. Hasta ahora, sin duda alguna, la historia ha ido avanzando de una forma bastante entretenida y sin duda alguna La Eminencia de la Sombra es una obra totalmente espectacular. Pero les invito a todos a que vayan a disfrutar del Isekai no Ryuku, la cual es una serie bastante divertida. Ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gustavo.